Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura del 4 al 10 de julio. Vamos a empezar Cáncer viendo qué nos dicen las cartas para ti esta semana. Las cartas ya nos vienen hablando rápidamente de un tema laboral donde sobre todo me dice que va a ir muy bien, como que vas a tener posibilidad de movimiento, posibilidad de plan de acción, sobre todo para las personas emprendedoras, para las personas que son como sus propios jefes o jefas, ¿sí? Entonces me dice justamente que es un tiempo de sorpresas, de sacar cuestiones adelante, también de emprender en negocios personales, negocios que puedas hacer tú mismo o tú misma, y que es como tu tiempo de tener claridad mental para este trabajo o estos negocios que estés llevando. Vamos a ver qué más te dicen Cáncer. Cáncer que está pendiente del dinero. A ver si nos dicen algo para Cáncer en estos días del 4 al 10 de julio. Cáncer, Cáncer. Las cartas te muestran cómo, digamos, ni me sobra ni me falta dinero. Pero sí lo que ves y ya estás vislumbrando es un dinero que te va a estar llegando un poquito más adelante en el tiempo. Eso significa que es muy posible que esta semana te enteres que más adelante justamente estés recibiendo un dinero. Si eres Cáncer que celebras tu cumpleaños justo en esta semana, te felicito de todo corazón y seguramente pues tienes esa promesa de recibir dinero por tu cumpleaños. Nada, este es, acuérdate, unos días muy especiales para los Cáncer. Vámonos a ver cómo están la gente de Cáncer que está estudiando. Okay. Me hablan de si tienes unos días de parón, si tienes unos días de vacaciones, si tienes unos días... Yo lo veo como que te refrescas, refrescas la mente, estás como tranquilo, tranquila después de tanto estudio. O tienes unos días específicos para estar en casa, tranquilo, tranquila. Y algunas personas están trabajando y estudiando desde casa, ¿vale? Pero es como un momento tranquilo esta semana para Cáncer. Un momento de distensión, de dejar el agobio del lado. Es así como se le ve a Cáncer estos días y me alegro por ti. Significa que lo tienes todo bajo control o que estás de vacaciones. Vamos a ver con Cáncer temas de la familia. A ver cómo va a estar Cáncer estos días. Ok, vas a tener algún tipo de cuidado con gente de la familia. Alguien con quien puedas hablar, conversar. Con quien puedas estar en una situación un poquito tensa estos días, pero igualmente me dicen que tú puedes mantener el control de esta situación, ¿sí? Me dice que justamente escojas una vía distinta, tal vez a la que siempre has usado. Y tú sabes cómo es si nosotros discutimos, por ejemplo, siempre con los padres o discutimos siempre con la pareja, ese tipo de situación. Pues esta vez las cartas te dicen, utiliza la vía de la comunicación, utiliza otra vía, no le entres al trapo para que las cosas salgan bien, ¿sí? Sí que es posible que esta persona te lleve a tu límite, sí que es posible que te tiente a... tener tal vez una discusión un poquito fuera de tono. Pero también justamente las runas nos invitan a escoger otro camino, ¿sí? ¿Ves? Ahí está, otro camino. Siempre podemos escoger y por eso es que tenemos justamente la runa que nos invita a tomar otra senda, a que no tiene que ser o rojo o blanco, o negro o blanco, tiene que ser otro color tal vez,
gris, rosa, verde, se puede, ¿vale? Entonces, a tomar esa otra senda estos días. Vamos a ver temas del amor, a ver cómo van a estar estas cuestiones con cáncer durante esta semanita. Vamos a ver cómo están esta semanita los temas del amor. Ok. Las personas de cáncer que estén en pareja me dice que van a estar un poco midiendo fuerza con la pareja. Sobre todo me muestra mujeres muy decididas que saben lo que quieren, que saben de alguna forma, saben muy bien hacia dónde van y que se van a estar imponiendo de una forma calmada y serena, pero es como he dicho que no, o he dicho que sí, o he dicho de derecha o izquierda, ¿no? Y más bien a sus parejas las van a tener un poco así como un poco emocionales, ¿no? Van a hacer saltar chispas. Yo creo justamente que en este caso va a ser interesante ver cómo, si Cáncer guarda esa tercera vía que hablábamos antes en el hogar y todo esto, pues va a poder manejar de mejor manera la situación, porque vamos a recordar que para pelear hace falta dos, uno solo no pelea. ¿Ok? Entonces me parece interesante cómo tú miras la situación a largo plazo y no le caes en la bronca ni en el problema, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen en relación a las personas. Ah, posibilidades de planes de futuro con la pareja, sí, posibilidades también de algún tipo de embarazo y tal vez sí, y también posibilidades de que este plan se lleve un poquito más adelante, pero que esta semana se ponga, ¿no?, sobre la mesa. Ok, para mis cáncer que están a la búsqueda del amor, del romance, las cartas me dicen como que no encontrases nada realmente interesante para ti. Me están hablando justamente de estar a la búsqueda, intentando con varias personas, pero es como que no llega esa persona que pueda ser interesante. Vamos a ver qué te dicen. Me dicen que sigas adelante, que pronto sí que vas a tener a alguien para ti. No falta mucho, pero sí sigue adelante con esta labor de encontrar a esa persona ideal, ¿no? Y querida. Vámonos a ver qué nos dicen las cartas para las personas que están en relaciones de triángulo amoroso. Ok. Qué bonito porque vas a estar recibiendo justo esta semana, como quien dice, muestras de amor, muestras de cariño, muestras de afecto. Y esto va a ser un momento muy bonito porque hasta te pueden dar como una sorpresa. Yo lo veo como una sorpresa agradable. Sí, y también parece ser que es el inicio de una nueva etapa de la relación, el inicio de un nuevo, digamos, nueva forma, nuevo momento de la relación, nueva etapa. En algunos casos, embarazos a la vista. Angelito mío, espero que de todo corazón que pases una muy bonita semana. Felicidades a quienes me están encargando niños. Nos vemos pronto. Bye bye.